presibukatzen da bideonekin, haide ateratzen eta hau izatzen lana eta honekin lortu egin dugu alea berikaren ebaluazioa hirugarren ebaluazioa ebaluazioa eta bestaldetikan da parte hartzea eta beti bezala da egiten batzuk gogo zatu zitzala baino beste batzuk botikata eta baino uste dugu nahiko desente dela parte eta Mi clase de quinto es una clase de modelo A, en la que hay 16 alumnos de diferentes nacionalidades. Y con distintas maneras. Dos de ellos tienen una adaptación particular, como es de sitio inicial o tal sitio inicial. Cuando entran en quinto los niños, pues por primera vez se enfrentan con los ordenadores. Entonces yo lo que hice al principio de todo, al principio del curso de quinto, enseñarles un poquito a buscar información y entonces hicimos un trabajillo sobre las plantas, puesto que en el colegio estábamos haciendo un monográfico de este curso, de la alimentación sana y las frutas y las verduras frente a la comida basura. Entonces vamos a hacer vamos a buscar un poquito de información sobre algunas plantas comestibles y después la patata, el puerro, el guisante. Y entonces hicimos buscar información, después leer esta información, es muy sencillo también, son muy poquitas cosas, grabarlo con el Audacity, montamos una serie de imágenes con las voces de ellos y bueno, lo subimos a YouTube. Eso pues les pareció un trabajo que os gustó mucho y aquí está el enlace pues, si lo queréis ver. Es muy sencillo. A mí me parece muy gracioso como leen. Les costó bastante y lo tuvieron que leer varias veces hasta que ya por fin les salió. Y también hacemos un trabajo sobre las ropas, que esto era una presentación, entonces enseñé a hacer presentaciones de PowerPoint y bueno, pues hicieron un poquito sobre la pizarra, la paliza, la silla, las ropas matemáticas, un poco pues, sobre lo que tenía en el programa de tiempo. Entonces, cuando llegó la convocatoria de la marca Isotara, pues bueno, se me ocurrió lo primero todo ver qué conocimientos previos tenían sobre el pueblo y comprobé que no tenían ninguno. Aparte de que eran niños extranjeros, que algunos estaban recién aterrizados, que acababan de venir este mismo curso, pues que eran niños que justo iban del colegio a casa y no conocían nada del pueblo. Entonces, pues, bueno, me pareció que era interesante que conocieran un poquito. Y además, bueno, pues comprobé que había una serie de objetivos del currículum que me encajaban muy bien en esto y que me servía pues, para dar una serie de temas. En cuanto a conceptos, pues me parece que iban a ser conceptos significativos para ellos, porque iban a ser un poco ellos los que iban a elegir los conceptos que iban a trabajar sobre animales o plantas o lo que fuesen, y eran temas relacionados con lo que había que trabajar en tiempo y estaba en mi programación. Pero además, por otra parte, me pareció que íbamos a trabajar una serie de procedimientos. De leer, escribir, buscar información, aprender a sintetizar, que es de las cosas más difíciles para los niños, todo el trabajo de mejora de textos, elaborar un producto final, pues aunque sea simplemente una pequeña ficha con imágenes, y van a aprender a trabajar en equipo, pues, y bueno, a veces valorar las capacidades de algunos compañeros que no parecía que podían hacer gran cosa, y resulta que, bueno, pues que sí, que valían para muchas cosas, y luego también, pues un poco trabajar su competencia digital, pues para enseñarles a los posibles. Y por otro lado, yo quería también provocar la curiosidad ante las cosas, o por lo menos despertarles el interés por saber o por aprender, ¿no? Y la responsabilidad de que tenían que esforzarse y trabajar. Entonces, bueno, pues me pareció que era adecuado y empezamos a hacerlo. ¿Cómo, en qué consistía? Bueno, pues primero planificamos la salida. Trazamos un recorrido sobre el mapa en el que establecimos una serie de paradas. En estas paradas teníamos que observar. En los cuatro grupos, eran 16 horas, bueno, pues un grupo se encargaba de observar los animales, otro grupo se encargaba de observar las plantas, otro las rocas o los minerales, y otro, pues cualquier tipo de cosa respecto a lo que mismo.
Y entonces, desde que fue la obra, lo tenían que observar. O sea, que todo lo que vieron en respecto a eso, que no se mostraran con otras cosas. Les preparé un pequeño cuaderno de campo en el que tenía que, en cada cita, tenía que irlos apuntando cosas y les dije que, bueno, pues que no necesitaban llevar nada más que cada uno su cuadernillo y un lápiz y por lo menos un canal de fotos por grupo que los niños tienen prácticamente y si no, pues una guía de ellos. Bueno, entonces, ya les salí por el pueblo, les dije que observaran solo la obra y que les correspondía observar, que no. Si veían un pájaro, pero a ellos les tocaba observar la roca que había allí, pues que cada uno apuntase sobre lo que tenía que observar. Y bueno, pues iban apuntando cada uno, y curiosamente las cosas más peregrinas apuntaban pues, cosas que a ellos les llamaban la atención y que a los demás, pues a lo mejor no les hubieran interesado tanto. Pero bueno, pero a mí me parece que era importante que buscase información sobre lo que realmente a ellos les interesaba. Me he comentado que me acompañó una profesora del colegio, una profesora Álvarez, y ella es del pueblo, entonces ella podía contestar muchas preguntas directamente, ¿no? Si los niños le decían, pues es que ¿por qué es así? ¿Por qué tan aquí esto? Y directamente les contestaba. Pero otras veces les decíamos que no quisiera la pregunta, aunque supiéramos la respuesta, porque nos parecía más interesante que ella buscase. Y bueno, pues la persona soltó las vías y que se me topó demasiado, bueno, pues hicimos el recorrido. Pero ahora realmente viene el trabajo duro, el trabajo en el aula. Ahora ya, cada niño tenía que buscar información sobre lo que había apuntado allí. Pues resulta que había una zona pasada que era negro, que tenía pico amarillo, que cantaba y que, y bueno, pues había alguno que sabía que era un negro, que escupía, que no que se entorne, que es un negro, bueno, pues. Vamos a buscar. Entonces ya el trabajo que hacen es el de buscar y el de seleccionar lo importante. Yo les di pues, la idea de algunas páginas donde podían encontrar la información, sin ser demasiado hechas todas, ¿no? Pues aparte de la Wikipedia, que son pues, la Senatura de Bell, todo el mismo jardín, o sea, así sencillito. Y lo que pasa es tengo que trabajar un poquito de texto, que este es un trabajo individual. Y realmente pues, es un trabajo de lengua, porque aquí es donde está la dificultad de expresarse ellos, sobre todo niños que tienen pues, unos giros de lenguaje muy diferentes. Y entonces, la forma de trabajarlo esto, se nos ocurrió, bueno, a la equipo del colegio le tengo que agradecer que se le ocurriera la idea, porque esto es una situación que no lo conozco, claro, ni saben utilizarlo ni nada. Entonces, a ellos se le ocurrió utilizar Google Docs. Hacer una página por cada niño. Entonces yo tengo mi cuenta con una página por cada niño. Una página. Esa página, pues claro, me da una URL, pero es un poco complicada. Entonces con Wiki, que es este programilla que es una gozada, pues acortas la URL o la personalizas. Entonces cada niño tiene simplemente una URL en la que pones su nombre y su apellido, nada más. Entonces ellos entran en Google, le plantan su nombre y apellido y ¡pum! Los avanzados aparecen en una página en blanco en aquellos. Pueden escribir todo y esto lo corrige. Entonces, esto es comodísimo, porque aquí hay una reunión de documentos que se van mejorando, pues también utilizando muchas de las pautas que nos dio Loli cuando fue explicarnos lo de la mejora de textos. Y la verdad es que se avanza bastante, porque es algo hermoso, pero los textos se van corrigiendo. Y bueno, y lo sobrevivió a casa toda la fuente de información. ¿De dónde habían sacado información? Porque, claro, pues tienen que contrastarla y, bueno, algunos les costaban mucho, ¿no? Justo hacían copia pega, otros pues se daban cuenta que habían puesto cosas que no entendían. Entonces, bueno, este es el trabajo realmente duro de lengua. Y a mí, para mí, ha sido lo más valioso. Y luego, todo se lo verano, pues se tuvo que final. Sobre todas las fotos a tu casa, había cientos de fotos. Y los niños sacaron de maravillas. Subimos las más bonitas, las más importantes. Estuvimos todos atendiendo estos terminaditos ya con su foto a Google Docs. Y luego, nada, pues ir insertando en el mapa las imágenes y los documentos. Entonces, cuando pinchas en el mapa, tenés aquí la dirección. Cuando pinchas en el mapa, pues te sale la fotografía del sitio y te sale un pequeño relato de lo que estamos viendo. Y cuando aparece una, lo que es el sobre una planta, pues pinchas ahí y te remite al documento en el que el niño pues, ha estudiado sobre esa planta, sobre esos animales, eso. Pero conoces muy bien ya pues, la roca, esas cosas del trabajo anterior. Y bueno,
cuando te superan, envío esto y ya me quedo tan tranquila. Pero pasa a la valoración. Y entonces comprobé que tiene mucho tipo de trabajo. Y algunos poca, otros de ocho, porque hay niños que, pues, que tienen más capacidad y lógicamente se exige más. Otros que se han hecho justo un documento, un medio, otros han hecho siete, yo qué sé. Pero creo que comprobé que todos podían leer el trabajo de los demás. Entonces me di cuenta de que faltaba la fase compartir. Y entonces ahí puedo hacer un cuestionario. Hice un cuestionario de Google Docs y entonces ahí hice una serie de preguntas totalmente mezcladas. Lo colgué en el blog de la clase y entonces cada uno tenía que ir contestando las preguntas, lo colgaba en el blog y yo recibía las respuestas. Pues claro, para contestar a las preguntas, todo lo que pensar en el mapa, y tenían que ir buscando en el mapa, y tenían que ir leyendo a la fuerza lo que habían escrito los demás. Entonces esto también se estaba yo olvidando a leer, porque es que es la única manera, si no, ellos no leían, me decían, yo leía, no te lo pido. Porque mira, ¿qué días me llamó el centro de Ponte Colgante? Pues el día de Navidad, pues el día de, pues, no ha seguido, pues ya todos los días. Pero pasa que tienes que leer el artículo entero de tu compañero de grafía en el que ha escrito que al final que todos los días del año funciona con el comando. O sea, esto me obliga, les obliga a leerlo. Y entonces hay otra cosa que también servía para pensar a otros. Bueno, se lo envié a mi hermana que trabaja en otro colegio y me dijo, pues nada, lo vamos a hacer también. Y efectivamente, el cuestionario puede servir para que conozcan nuestro pueblo, no es de otro sitio, lo puede hacer cualquiera. Y lo único que os aconsejo es que si lo sacáis, tenéis aquí la secreta también, hagáis una copia y lo pongáis en vuestra cuenta, porque si no, todas las respuestas llegan a mi cuenta. Entonces, se lo mandé a mi madre me contenta, lo he visto, me lo mandó, y dije, vale, te pongo la nota. Porque es muy fácil, porque son cosas curiosas sobre el pueblo, sobre animales y así, y me parece que podría ser útil también para otros colegios y para otros alumnos. Y bueno, las conclusiones que me he sacado, espero que no les haya gustado, los papeles de novela. Claro, el gobierno enseguida se preguntó a ver qué pasaba, que si todo el mundo sacaba el menor, habría sido porque acababa en un altero, y que no iba a parar ese río. Pues no lo sé, pues no iba a parar, podemos a buscar a ver por qué no sale el menor. Y bueno, pues a buscar la información, porque está desviado el río de vela, y bueno, ese tipo de cosas. Por si no nos sabemos por qué a la Plaza de la Sartén se llama la Plaza del Ajedrez. Es correcto que podéis aportar a los demás, a los compañeros de otras clases o de otros colegios. Podéis descubrir que valores de opiniones, he descubierto valores en compañeros que no me imaginaba, niños que no llegan, pero vamos, ni a nivel de sagrado, son capaces de hacer unas fotografías maravillosas. Estas fotografías son un poco muy bonitas. Tengo un punto de vista de ellos diferente, no sé. También, una vez que hemos mostrado esto en el blog de la clase, para que los jóvenes se hayan probado otro poco, en qué cosas esto de dar clase de conocimiento del medio sin libros, porque no lo podían entender. Ellos decían que miraban los cuadernos, que cada vez que ya aparecían, que no encontraban, y entonces, bueno, después de que ya lo hemos hecho, pues se han dado cuenta a las familias de que realmente los niños han aprendido mucho, no solo de conocimiento del medio, sino también de lengua y de, bueno, de pueblo, sin más. Entonces, bueno, me ha parecido un trabajo muy interesante. Bueno, a mí me falla el Instituto de Instituto Fonas y está, bueno, voy a usar la palabra. Como podría ver, bueno, aquí en la curia, no sé, Galeón de Ría, a una casita que proyecta en una clase, pues tiene que irme a usar el Instituto de Gana. Vivirá a buscar el Instituto de Gana, o aunque sea un amigo a nuestro centro de Gana, el Instituto de Gana, y casi se publicó, pues no te sugieran como si sea el que existiera casi así, para que así, porque de una manera puedo ir a callar
izan beharko ziren, eta eskopiz izan. Horri lagailuak etorri berri bat zein institutora, endo zitzaizkigun horri lagailuak emakarien, eta niz gazte guanokan, asteko erabiltzen dira. Konturatu nintzen, gutxi gara zen dira handela gaiok, nire ustez, lortu behar dugu irakasle dirikizun zantzazunan, hori dut ez dakitela erabiltzen jure batzuen, eta pelatzen zuazko lana bat, eta eman dutik, gizu hau da, lan bana, kontuz ez gota horrela gari, hori gari nezkentzen, irakasleak, bat dut ez esperientza gehiagoa, baina guk. Eta duan, hori dutuz izan estudia polita, zera, proiektu komun batean, parte hartzeko, lehenengo mailako irakasle guzti. Kostatu zitzaien, azkenean, komentzuten dituen lau arlotako irakasleak, matematika, lengua zinezikoa, gizartekoa eta teknologiakoa. Hago azkena, zarela fazien, eta irakasle eta egik beraiek ere zituzten ezagutzen erramenta, ikasgai bakoitzan dago erramenta ezberdin bat, bai Blogster, GPT eta beste batzuk, orduan irakasleak beraiek ere bat zituzten zentazena. Eta, bueno, nik izan nire, 2003 demola, zartuko gelan, behar bat zituen erramenta. Bai ezartuko, eta nire egia da, haiek ez zituen ezagutzen, baina ikasleek oso oso askarik ez zituen erramenta. Bai? Kontuatu ez dut zenek egiten dut. Beste irakasleak ez dut egin, pero ez dut zenek egiten dut. Ik erabizteko zen, da, atera gara gelatik, ez dut zutu guztietan, beritu da egiteko. Orduan ez dute bakarrik. Orduan gara gaiak izatake, ez dut eta gelatik atera gara. Gure arloan, induzian, kastanetan, kantitu zagutzen duzuan proiektua, gara gutxiko zuet, orduan, nire kasuan, ingelesko ikasaian, egin bastu nire webster bat. Nire ez menzaiakoa, eta orduan ere, bosti, izan behar du nik ere ez dutela ezagutzen, eta lehau zen da. Eta balio zaite lan hau izanetuko erdrena, baina nire kasuan ikuskuntik. Bai? Gure gara manuan proiektua supositzari zen, ordenagailuak irabiko zutelako, eta gure hori pi ortsatzen zaldi irabiltzea ordenagailuak. Ego esan behar dut, zailen zan dela horiek ideatzea, porque hori, erabili ditu denean ordenagailuak, ez da izan, banan, banako ordenagailuak, eta ez erakutza eta zekan gurea, nik normalean, hartu narte, eran handi pitikazioak ordenagailu gara. Eta hori hori zan gara. Eta ikustu konteratzen dut espazio. Batatian, ikasle guztiek atabatzen dut egin ordenagailuak taldeka, ikasleak egin dituen, eta eraztun dira lanean. Anoan jarri dut izan duetan, ikasle guztiek zuten dut egin nahi konta bat, eta egin artizkak bazekiten Google Docs erabiltzen. Oso tresnen interesgarria da, partikatzeko dokumentuak, lan kolaboratibo batia lan egiteko, eta irakasearekin kontaktitzeko dokumentu horiek eta horan egiten. Egin dut egin guztia, kontaktu egiten nirekin aldez aurretik, nik ikusteko, nire eskazuan, zera zer egiten zuten eta nire egiten zuten eta zuzurtzeko eta horra. Gero eraginta erakitzen nirean, bihazten zuten ezagutzen, oso polita da, eta baina oso azkar eta tunite. Gauza guztiko dut guztietan bezala, batzuk izugarrizko ikusten zuten eta izugarrizko dutzen. Ezek esatu izan da, bueno, neska batzuen partetik, adibidez, nintasetzen dituen laren batetan, galetan barretan, emailak, nire korrean, nire betzen zahatatzak, zartzeko gure asko lehan dugu. Ikasen dut, gozter baino gehiago, asko zidago, ikasen ditu, bideak editak. Hori ez egoen, proiektu barruan, baina nik komentatu nire malakuz. Zuen horri, agatutsi garbi, diosunez, tampoko beste ikasiai, pues entonces daría ahora, empezaría ahora, pues muy un duro, ahora parte natural va a tener una bomba, porque hay un gustiri, esta es la llena, pues ahora yo le daría a tu cara un duro y un mecho, que no puedo estar, porque, pues eso sería que tenga, el curso así, el programa tu cara es ahora, y te daría tanto la ciudad también, de comisión permanente, que te gustaría y un arte, la verdad, ¿no? Es una escuela.
nekazak hartu zuten lekala eta patrizio nagar. Eta asteburuetan egin dituzte bidu guztiak. Gara gero katu zuten gara da, oso pozik. Egura, arritu kalengan ikasle batzu pozitza alpagak izan diren atean, batatean han enkipeko ingurutu zeita hitz egiteko, posaren, handaude bideak eskubita eta abona, pos pozik. Ekatze zituzten bideak, gara ez ekipa egitatzen. Eta, bueno, gozana zirida, eta nekaz dute, promo nahi izan duena, edo zabantza izan duena, promo txetakturi, eta zirute jakin gara ez zain nortuko bideak, bideak zaten. Nortuko bideak eta nortuko bideak. Dipiti prestatzen zuten ditatuan, osunen edo beste korrio bat izan ez nola igual, eta lehetan bat dipiti datura. Ezin da, bihutu behar dizu bidea, nola egiten, nola egiten hori eta galdetzen, hori korrioan. Hori, horrean ikusi dut, ikasle maldetik izu arizko interesa, ba ikasteko eta hori ikasi dute, Google Maps. Horrean enten duzu nahi dut zitzen, eta bueno, esan dut, bueno, pues nahi bat duzu, pues, ikren dut epiti, zait, atoratu duzen ikorretara nola joan, gero dinda zuten, zera indikazioa pizteko joko horretara pizteko dugu emaz eran bidar dizu. Eta, bueno, pizteko guztio dugu emaz neko zailo dira, markatzea nerroa, uste zenak eta, bueno, nahi izan duen, irundu eta ioia gireneak irundute. Baina zen berri garrizko gaitza, esko ziren berri garrizko, eta, bueno, nahi izan duenak irundu. Eta guzti hori, aturatu behar zinen nire eta bueno, azkenean dituten nahi zein, eta gauta gazte zein dut eskibitzeko. Eta ditu bat ez, eta nahi nakaizu zen, baina, bueno, lan polita, nire arloan, eta, bueno, konturatu naz, ilaia, irakosle bestio, lan egin dugu, eta irakir entuan, hau da, ikasle hitzak, interesariak diren, puntzak, edo lekuak, matematik arloan, pues lortu behar izan zuten zaila zailako zin, hau da, nintzuki. Hau da, nintzak, eta nire bilbotar izanik nire ikat ez daten bizti importantzia. Hau da, konturatu nahi zer duen hau importantzia nintzak inako zin behar izan, edo zailako ikasen. Eta nintzak da, buru buru, antzokia, eta asko eta kontinendero. Eta guztiok lan egin dugu, eta zailakoak ez izan, irakasleo, guztiok lan egin dugu, gau inguru egiten. Bara ikusten duzu, teknologiako lana, izku batean zatuta dago, eta gauza bera. Gauziren bizitatzera, zai antzek. Eta antz, bertan, zaiako arkitektuak antzekiak egin zuen, arkitektuarekin egin zuten txai gari izan zuten, azaltzeko zuen zuen importantena, eta antzak lakin da. Matematika, behitu behar zen, zera, gelaztekin, uste dut egin dutela, alako leku importante bat zailan, eta hori da antzokia hartu da. Orduan, bueno, guztio lan egin dugu, gero batzeko lan guztia, egin honen zail bat, hemen dago gana eskerripa, eta hori nanko izte. Ba, izan ditugu gure arrazoak ere, ez da? Eta ez ez dira pasen artean, edo, epizka eta hau gara izlikatzeko, ba, iruizte zitzaidan gure programa zetik kanpo, zegoela lehen zailerok izan nuen bezala, ba oso nintik konturatu nahaz, guztiak gaudela oso beti nintik dugu edukia dukatu behar ditugu. Eta liburtaztu liburua dukatu behar dugu, eta edatzi garren gaiara dukatu behar dugu. Eta ez bat dugu gukitzen, pues ikasle opestik ikasi nirea, ikasi behar zutena. Eta, bueno, konturatu gara, hau egiten ez, eta liburuak ez dukatu, asko ikasi dukatu ikasle. Eta ez bakarrik hizkuntza, edo matematika, edo ibezketatik, eta gero, bueno, kaderak irten direla, lan talduak egin dutela, taldeko alunak egin beharko izaten dana, eta gero, ez duzu, positibu zela. Eta hori da, nire. 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 Eta h